de Cigar World en la Plaza Asturiana, justamente en el centro de Naco. Es uno de los lugares más espectaculares en términos de placentería. ¿Se dice placentería, Eric? Placentero, placentero. Ajá. Es un lugar placentero. Y además estoy con una persona exquisita, Eddie Skinner. Muchas gracias, Mariano Abreu. Hermano, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a usted por invitarme a este prestigioso programa. Usted que es un comunicador influyente de la República Dominicana y en el exterior también. Recibo muchas informaciones de gente que vive en Estados Unidos. Hay gente que nos quiere. Que lo defienden mucho a usted. Y estoy contento de estar en una entrevista como esta con usted, porque es un ambiente más distendido, un poco menos adaptado a la formalidad a la que estamos acostumbrados muchas veces los políticos. Debemos decir, Eric, que te había convocado para el estudio. Sí. Y que una hora antes te llamé y te dije, Eric, estamos moviendo la grabación el Cigar Bowl, porque Mario Encarnación, que fue la persona que entrevistamos anteriormente, me había pedido que está de aniversario. Este es el Cigar donde siempre vengo, tiene 18 años, sí. Y entonces yo tenía que estar aquí hoy con mis amigos. Nosotros estamos muy tranquilos aquí en la entrevista, pero allá afuera hay un ambiente de celebración. De muchos amigos suyos que están tranquilos, fumando puro, oyendo una buena música, conversando. Eddie Skinner, el candidato a diputado de Santo Domingo Este, circunscripción número 1. Así es. ¿Qué barrios abarca esa circunscripción, Eddie? Bueno, nosotros tenemos 114 barrios en la demarcación, sí. 114 barrios que actualmente estamos recorriendo, llevando la propuesta mediante rallies, mediante conversatorios con todas las comunidades. Y nosotros tenemos barrios como el Ensanche Isabelita, Villa Duarte, La Francia, Maquiteria, Parque del Este, pero también tenemos otros barrios como el Brizal. ¿Tiene clase media en esa circunscripción? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos en nuestra demarcación un componente. La circunscripción 1 de Santo Domingo Este no es una circunscripción homogénea. Nosotros tenemos la periferia norte, por ejemplo, lo que están los barrios de Cancino, los Trinitarios, el Brizal, Urbanización Italia, Alma Rosa, en Sancho Sama, que está compuesto por una clase media trabajadora. Tenemos otros barrios como el Ensanche Isabelita, en la periferia sur, Maquiteria, Villa Duarte, La Francia, Ensanche Isabelita, que está compuesto por personas de otro nivel de ingresos, vamos a decirlo así. O sea, no somos una. Esas son de las cosas que yo quiero como legislador contemplar, porque quien va a representar a la gente tiene que saber la idiosincrasia de cada barrio. Por ejemplo, las preocupaciones de la gente del Brizal no son las mismas que la del Ensanche Isabelita. Hay algunos aspectos comunes, pero el legislador, como pretendo serlo, tiene que tener un oído acá. Pegar el oído al corazón exacto, del elector. Y otro también en los barrios de la periferia sur, que también son, que cada barrio tiene un componente importante. Fíjate, por ejemplo, el caso de Villa Duarte y Calero. Villa Duarte y Calero son barrios populares de la circunscripción 1. Pero si usted se pone a analizar los deportistas y artistas que ha producido Villa Duarte y Calero, es inmenso. Por ejemplo, cada demarcación, cada barrio de mi circunscripción tiene un componente muy. De ahí han salido deportistas de alto nivel como peloteros. Sí, y sobre todo del área del voleibol, por ejemplo, en Calero. En Calero hay una gran cultura hacia el voleibol. Es así, ¿verdad? Sí, correcto, Calero, sí. Y salseros y grandes salseros han salido de ahí. Luisito Martí estuvo residiendo por mucho tiempo en Villa Duarte, por ejemplo. Nosotros siempre en Imagen Pública Televisión
tenemos que saber quién está frente a nosotros, su origen, dónde estudió, su familia, cuál es la composición social de esa familia, cuántos hijos tiene, dónde estudió, quién es Eddie Skinner como persona, fuera de lo político, quién es Eddie Skinner, dónde nace Eddie Skinner, cuáles son sus primeros estudios, y cómo termina Eddie escogiendo el derecho como profesión y luego perteneciendo a un partido que otrora era un partido de formación de cuadros. Correcto. Hoy está abierto más que antes, pero antes pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana había que hacer primero una escuelita. Correcto. Cuéntanos eso. Mira, yo, mis orígenes son muy humildes. Yo nací en el municipio San Antonio de Guerra. El municipio San Antonio de Guerra es un municipio que está a menos de 20 kilómetros de la ciudad. Todavía hoy el municipio de San Antonio de Guerra es un municipio compuesto por muy poco desarrollo económico, con bajos ingresos, con familias con bajos ingresos, y a pesar de estar muy cerca de la ciudad, todavía siento que el desarrollo no ha llegado en su plenitud. Yo nací en una comunidad que le dicen Mata de Palma. Mis orígenes son muy humildes. Yo vengo. ¿Cuántos hermanos son, Eli? Somos de dos. Yo tengo otros hermanos, hermanas hembras, que Griselis, de parte de madre. Está Brenda Edinés, José, Edris, de parte de mi padre. Entonces, pero Adonis, que es publicista. Nos llevamos apenas un año de edad. Nacimos ambos en la comunidad de Mata de Palma. Mis padres, maestros, la señora Griselda Martínez y mi padre también, Griselda Martínez, vinieron con nosotros. ¿Su padre se llama? Eddie Osuna, mi padre, y Griselda Martínez. Ellos dos, siendo maestros, vinieron con nosotros cuando apenas yo tenía un año, a la ciudad de Santo Domingo, y empecé ¿desde a dónde? Desde el municipio de Guerra, de Mata de Palma. Trasladaron para Santo Domingo. Exacto, y empecé a convivir en los barrios de Cancino, Mandinga. Allí estudié en el Colegio Divina Providencia, que es encalabado en la comunidad de Mandinga. El Colegio Divina Providencia es un colegio de mucha tradición cristiana. Yo fui formado por monjas. Por eso tengo los valores cristianos, soy un hombre cristiano y esos valores cristianos los tengo muy, muy enraigado en mí, porque estudié en el Colegio Divina Providencia y con las monjas de ahí y mis amigos de Cancino. Formación. Exacto, mis amigos de Cancino primero, Cancino segundo, el Duarte, Mandinga, Villafaro, aprendí ahí como el valor de la solidaridad, el trabajo duro y la disciplina. Salgo egresado del Colegio Divina Providencia y voy a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí hay un dato muy importante. Mis padres luego se hacen abogados. Ya ambos tenían más de 30 años siendo maestros, y eligen la carrera del derecho. Como yo siempre acompañaba a mi padre, a Eddie Osuna, en las actividades del partido, siendo un niño de 8 o 7 años. Porque tu padre pertenecía al partido. Mi padre es fundador del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Guerra, Eddie Osuna. Fue el primer secretario general del municipio de Guerra del partido. Y a mí me tocó, siendo un niño, a veces ver esas reuniones kilométricas que terminaban a las 12 de la madrugada. A veces hasta me dormía cuando mi padre estaba en plena reunión del partido. Y por eso ahí aprendí a valorar la política como un sacrificio. Yo le dije a mi padre, mira papi, yo quiero estudiar Derecho. Sí, ¿por qué quieres estudiar Derecho? Bueno, porque yo siento un gran amor hacia la política y yo creo que la carrera que me va a ayudar a mí a desarrollar las habilidades para representar a la gente es el derecho. Llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estudio derecho. Ahí salí egresado en el año 2007. Luego hago una maestría en derecho penal. O sea, tienes 11 años ejerciendo. Ya desde el 2007 tengo casi 12 años como,
como abogado. Y casi, digo casi 17 años trabajando para el sistema de justicia de la República Dominicana. Empecé siendo un pequeño secretario en una unidad de violencia de todavía no era la unidad de violencia de género ahí en la Puerto Rico, pero al frente funcionaba un pequeño destacamento, había un fiscal, yo era el secretario ahí. Después pasé al tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo cuando se apertura el nuevo Código Procesal Penal. Y ahí serví de secretario. Luego empiezo a ejercer mi carrera, pero después me intereso por estudiar alta gerencia pública. Y por eso es que voy a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y con un acuerdo que tiene la Pucamaima y la Escuela Nacional de Administración de París, la ENA, donde se forman los funcionarios más destacados de Francia. Soy egresado también de la maestría en alta gerencia pública. Cuando te explico que mis orígenes son muy humildes, es que propago y digo que soy un joven que gracias a las oportunidades que me ha brindado la sociedad dominicana, he podido, junto con mi familia, ir construyendo muy despacio y con mucho esfuerzo y de forma muy digna, todo lo que llamamos una reputación, vamos a decir así. Edwin Skinner tiene hijos, es casado. Sí, tengo una niña de 4 años ya, que en diciembre, Emily, que ya aprende a llamarme por el celular. Wow. Si le dejo la flota del trabajo, se acaba. Empieza y me llama. Y ahí veo llamadas y bueno, ya está Emily. ¿Vive con tu esposa? Sí, con Yajaira Taveras. ¿Cuántos años tiene de casado? 3 años, ya tenemos 3 años. Edwin Skinner, abogado de la República, un hombre que se preparó para justamente hoy aspirar a uno de los escaños más importantes de la política, diputado de la República Dominicana. Con él, tras la pausa, vamos a entrar hablando de política dura y simple. Prepárese, porque el preámbulo acaba de continuar. Terminamos de tratarlo bien. Y tras la pausa lo vamos a enfrentar, vamos a saber sus motivaciones reales, vamos a hacerle coaching en el aire y vamos a ver qué tan preparado está Edwin Skinner para representarlo a usted, para representarme a mí. Soy Mariano Abreu y Borges por Mamá, y en la pausa usted disfrutará de los mejores comerciales de la República Dominicana. Volvemos en breve. Vestido del mejor diseñador de República Dominicana, que en el día de hoy usted puede no solamente adquirir un buen traje, una buena chacabana o una buena chaqueta como esta que me diseñó Martín Polanco. Martín Polanco Atelier, en la 27 de febrero, casi esquina de Pueblo Navarro, justamente donde empieza el elevado. Ahí usted puede ir con su esposa, con sus hijos y adquirir un diseño exclusivo como este. Esta chaqueta que me diseñara Martín para acompañar a Edwin Skinner, mi invitado con el cual estamos conversando. Edwin, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha perdido una de las clases más importantes que lo llevaron al poder, la clase media. He sentido que el trabajo que está haciendo Gonzalo Castillo, que está haciendo Pared Pérez, que está haciendo el ex ministro de Educación, ¿cómo se llama? Navarro. Andrés Navarro, que ha estado haciendo Manuel Crespo y todos esos precandidatos a la presidencia, que algunos ya se retiraron para darle el paso a Gonzalo Castillo, y que también está ocupando Leonel Fernández, ha tratado de recuperar esa clase media. Esa clase media existe en su circunscripción. ¿Cuál es el mensaje que a esa clase media Edwin Skinner le tiene para que ellos crean en que alguien como tú puede representarnos en el Congreso? Hay una situación, el Partido de la Liberación Dominicana, con casi ya 20 años en el poder, es precisamente la que ha construido esa clase media. Y entonces, en política pasa algo, que cuando tú propicia el crecimiento económico,
llega un momento donde la ciudadanía se hace cada vez más exigente. La República Dominicana no escapa a esa realidad. Tiene que ver mucho con la educación. Que tiene que ver mucho con la educación, sí. Y tiene que ver más también con acceso a servicios que la gente cada día reclama. Y a la información. Y a la información. Hay cada día más acceso a la información. Que la gente cada día reclama más. Y tiene que ver con un tema importante también, que es la cultura a la transparencia. Ya el ciudadano dominicano, lo que exige en el político es el tema de la transparencia. Por eso tú ves que los temas relacionados a corrupción, a seguridad ciudadana, por ejemplo, son los temas que más lesionan a esa clase media a la que te refieres, que es una clase media cada vez más intolerante ante cualquier abuso, cualquier indelicadeza que pueda cometer un representante. Tiene acceso a los medios digitales y denuncia a través de los medios digitales. Y no solo denuncia, hace conciencia y valora. Y hace su juicio y te dice, ese representante no me conviene. Porque evidentemente con el crecimiento económico, con el desarrollo, llega también la educación, llega también la formación y la conciencia de la gente. Entonces, por eso es que los políticos debemos siempre ir adaptándonos a ese requerimiento. La sociedad brasileña es un ejemplo de eso. Lula también creó esa clase media pujante en Brasil. Lo que pasa es que esa clase media se hizo tan exigente que al final incluso a Dilma Rousseff le creó un conflicto en su gobierno, porque cuando ya el servicio del transporte se veía deficiente, ya los jóvenes en Chile, en las universidades, estaban armando protestas. Pero ¿cómo va a ser? El gobierno no está resolviendo el problema del transporte. Y eso es lo que pasa. Yo creo que el reto del Partido de la Liberación Dominicana es, después de haber construido tanto éxito electoral, lo primero es mantener la mística y la cohesión interna. La crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana lesiona bastante lo que es lo que es el aparato político que ha construido esa clase media a la cual te refieres. Y en segundo lugar, estimo que también tiene que abocarse a una lucha por la transparencia y lo que es un ejercicio ético de la política. Porque son las principales propuestas que tiene el diputado de ser escogido, Eddie Skinner, para que las comunidades que le votaron se sientan bien representadas? ¿Cuáles son esas principales ejecutorias que tú presentarás al Congreso de ser escogido? Fíjate, nosotros hemos ideado todo un plan basado en 4 propuestas de nuestra campaña. De ser electo diputado por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, y la razón que me ha motivado a mí a aspirar a diputado por mi circunscripción, por mi demarcación política, es el primer eje de la propuesta, que tiene que ver con el tema de representación política. Cuando yo camino los barrios de mi circunscripción, que lo mencionamos ahorita, la gente me expresa que no se siente representado por los políticos actuales. Porque han sentido que ellos han llegado al Congreso a ejercer una labor con otros intereses distintos a los que ellos perciben. Muchos de ellos tal vez hacerse rico, o muchos de ellos también van detrás de la jipeta, de la querida, y muchos de ellos tal vez lo promueve el dinero sucio, y su compromiso es con bancas de apuestas, empresarios que tal vez no tienen un ejercicio ético. Y eso es lo que pasa cuando los representantes de ahí se retiran y vuelven ahora que tenemos elecciones a pedirle el voto a la gente. La gente quiere que el político hable el mismo lenguaje que ellos hablan. Y el tema de la representación política tan lesionado es un tema que, como aspirante a diputado, yo voy a trabajar bien duro. Ese es uno. El segundo tiene que ver con un ejercicio de casi 20 años en el sistema de justicia. Mi tema como legislador. Usted que nos está escuchando aquí, usted Mariano, que nos ha traído a un lugar bien, bien acogedor. Yo le digo a la gente que yo seré el diputado de la seguridad ciudadana.
porque mi experiencia de más de casi 20 años en el sistema de justicia me ha enseñado a mí cómo se previene, cómo se controla, cómo se combate y cómo se lucha contra la criminalidad y la violencia. ¿Tu propuesta van a girar? Van a girar en torno a eso, y ya hay dos proyectos de leyes. ¿Cuáles son? Cuando se altera la paz social o la armonía en una comunidad, la familia se lesiona. Por eso yo tengo un proyecto de ley que es, el primero de ellos, un proyecto de ley de incentivo para la videovigilancia y monitoreo con pequeños y medianos empresarios. Vamos a definir todo un protocolo, tenemos definido todo un protocolo en ese proyecto de ley, para que a través de la instalación de videovigilancia y cámaras podamos nosotros monitorear en cada punto de la demarcación. Se armó la fiesta. Se armó una fiesta ahí. En cada demarcación, cada vez que se produzca un hecho delictivo, eso esté debidamente mapeado y monitoreado y vigilado por las cámaras. Los dos últimos, porque ya tenemos el tiempo encima. Los dos últimos, el otro proyecto de ley, un proyecto de ley de reinserción social y laboral para jóvenes con antecedentes penales. Interesante eso. El municipio más pujante, de más expansión y desarrollo económico que tiene el país, es Santo Domingo Este. Cuando un joven va a pedir empleo, se encuentra que le piden su certificado de no antecedentes penales. Y si tuvo una situación en el pasado, no le estamos dando la oportunidad de reinsertarse. Claro. A ser reincidente porque no encuentra algo. Y hay algo muy importante: la cooperativa del emprendedor. Yo formaré, cuando sea electo diputado, la cooperativa del emprendedor. Los emprendedores de mi demarcación tendrán financiamiento, pero aparte de prestarle el dinero, tendrán la asesoría técnica y la capacitación para saber cómo invertirlo en el pequeño negocio o en el mediano negocio que tengan. Muy interesante. Un cuarto aspecto de mi propuesta es transparencia y buen gobierno. Yo voy a legislar, pero voy a fiscalizar y controlar. Cosa que no hacen en el Congreso. Hay contubernio porque ese diputado que es del partido no se atreve a cuestionar los préstamos constantes que toma el gobierno, no se atreve a cuestionar los recursos que mes tras mes, año tras año, gobierno tras gobierno, usan o mal usan para su propio peculio. Sí. ¿Cómo hará Eddie Skinner para que eso suceda? ¿Hay una cámara de cuentas que responde al Congreso? Yo haré eso simple. La unidad de fiscalización y control y monitoreo que tiene la Cámara de Diputados, yo voy a fortalecer las capacidades de los técnicos que hay ahí. Porque aquí hay una doble moral con el tema de fiscalizar y controlar. A veces un diputado sale a los medios de comunicación a decir, el gobierno hizo tal cosa, el gobierno invirtió más en eso, pero usted se asesoró técnicamente y esos recursos están en la Cámara de Diputados. Ese personal está en la Cámara de Diputados. Usted puede pedirle a ellos los informes para hablar con base. Yo fortaleceré las capacidades de esa unidad en la Cámara de Diputados. ¿Interpelará, solicitará usted interpelación a miembros de su partido que cometan dolo? De cualquier partido. Pero la razón de ser del contrapeso del Congreso de la República es servir para eso. Usted tiene que ser un vigilante y ser un contrapeso para aquellos que durante el ejercicio de su gestión pública no la adapten tanto a la estrategia nacional que nosotros tenemos para desarrollar el país, como al régimen ético y de transparencia al que está sometido cada funcionario público. Eddie, gracias. Yo voy a observarte, yo voy a apoyarte, yo voy a llevarte al Congreso con el apoyo necesario que tengamos que darte. Pero muchas gracias. Te advierto que una vez sea diputado voy a vigilar, y que cuando no cumpla con lo que me has dicho aquí, me va a enfrentar. Te voy a enfrentar. Gracias. Muchas gracias, gracias por don estar Mariano. En Pública Televisión. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Y recuerde, el programa acaba, pero aquí en Cigar Bowl apenas empieza la fiesta. Venga a la Plaza Asturiana, en la Lope de Vega, casi frente a frente, y aquí va el comercial, al Supermercado Nacional de la Lope de Vega. Aquí estaremos, porque hoy estamos celebrando el 18 aniversario de este centro de networking, un Cigar World para usted que le gusta conversar, que le gusta fumar, que le gusta compartir y que le gusta escuchar buena música. Soy Mariano Abreu y Volker por mamá,
Nos vemos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Bye bye.